Muy buenos días amigos y bienvenidos a un episodio más de Le Food Blog. Si ustedes son nuevos para el canal, no olviden suscribirse, dejar un like, un comentario, compartir. Nos ayuda mucho a seguir creciendo en este canal. Y hoy, lunes, inicio de semana, les traigo una receta, una chulada de receta. Es una salsa de chile caribe o chile güerito o chile güero, como le conocen muchísimas personas. Facilísima, riquísima y rápida de hacer. Y esta receta nomás lleva 5 ingredientes, nada más. Y es lo que nos proponemos hacer el día de hoy. Otras personas lo conocen como dip de chile güero. Y esta salsa, créanme, para tostadearla al centro de la mesa es genial. Y obviamente pues para acompañar unos ricos tacos de carne asada, algún muy buen corte, le va muy, muy, muy bien. Y lo que ocupamos para esta receta es muy sencillo. Ocupamos más o menos 100-150 mililitros de jugo de limón, 4 dientes de ajo, una cebolla blanca completita y 15 chiles güeros o chile caribe, como ustedes lo conozcan. Y es todo lo que vamos a ocupar. Y lo que vamos a hacer es, vamos a freír nuestro chile, vamos a exprimir nuestro limón y después vamos a freír nuestra cebolla y nuestro ajo. Y vamos a sazonar con consomé de pollo. Que si bien yo no soy muy fanático de usarlo, esta receta lo lleva y lo amerita. Y es algo que por más que yo he tratado de cambiarlo, no queda igual con pura sal y pimienta. El consomé de pollo en polvo le va muy bien a esta receta. Entonces, sin más preámbulo, pasamos a empezar a trabajar en este video, en este platillo. Y bueno amigos, regreso. Y vamos a empezar a darle a esto. Una de las primeras cosas que vamos a hacer es, vamos a dividir nuestro chile en dos. A la mitad le vamos a quitar nomás el rabito, este rabito que tiene aquí, nomás, y el resto se lo vamos a dejar. Y a la otra mitad le vamos a quitar el rabo así completo. Y con la mano le vamos a retirar lo que tiene aquí adentro, que es la semilla. ¿Y esto por qué? Porque lo vamos a moler y si bien queremos que queden algunas semillas, no queremos que queden muchas, porque el chile güero trae mucha semilla. El chile caribe también le decimos, se trae mucha semilla. Entonces la mitad y mitad es lo que vamos a hacer, así nomás con la mano sostenemos fuerte, le retiramos ese rabito. Y a la otra mitad, con un cuchillo cortamos y con la mano sacamos esto. Y es lo que vamos a hacer con todos nuestros chiles. Y después los vamos a meter a la freidora. Les recuerdo que hay que lavarse bien las manos después de esto, sin tocarse la cara ni nada. Porque si lo hacen así con las manos, se les van a enchilar las manos. Entonces, esa parte es bien importante. Y nuestra cebolla, así a grosso modo, la vamos a partir en cuatro. Vamos a quitar los rabos, nada más, y es todo lo que vamos a hacer, en cuatro pedazos, porque como la vamos a freír, queremos que se mantenga completa y no se haga mucho, no se despedace mucho a la hora de freírla. Yo, como les comento, tengo una freidora aquí, por un ladito no se alcanza a apreciar, una freidora casera, que además salió muy buena. Pero esto lo pueden hacer en un sartén con suficiente aceite. El chiste es que todo se debe de freír bien, bien, bien por todos lados. Vamos a exprimir nuestro limón hasta lograr 100-150 mililitros. Y voy a terminar los chiles, voy a exprimir el limón y regreso con ustedes para empezar a juntar nuestra receta ya. Bueno amigos, regreso con ustedes. Miren, ya tenemos aquí nuestro chile güerito ya frito. Y mientras procesamos esto, vamos a echar a la misma freidora nuestra cebollita y nuestros dientes de ajo. Un ratito nada más, nomás que agarren un poco de color, que se acitronen un poquito ambos, y ya vamos a pasar aquí. Y ahora viene una parte que ya les había mostrado cómo quitarle rápido la piel a los chiles. Esto funciona para cualquier chile, ¿eh? En otro video, creo que un video de que hice de chiles relleno. Y es nomás, lo sumerges tantito en agua y sale facilito la piel. Mira.
facilito sale la piel. Y eso también permite que no nos quememos. También quita un poco el exceso de aceite que nos deja el freír las cosas, el freír en la freidora. Y eso nos ayuda muchísimo. Y esto vamos a hacer con todos los chiles. Les vamos a quitar la pielecita para poder machacarlos bonito, sin que nos estorbe. Y también, obviamente, pues a la hora de comer, de comérnosla, que no se nos quede pegada por ahí. Tengan cuidado porque están calientes, entonces traten de pelarlos adentro del agua, si no se van a quemar. Ya dentro del agua, pues obviamente se mitiga el calor, pero si vienen calientitos. Entonces, yo voy a pelar todos estos chiles mientras espero que esté mi cebolla y mi ajo, y regresamos para empezar ya a machacar esta salsa. ¿Qué les parece? Bueno, regresamos. Ya tenemos todos nuestros chilitos aquí pelados. Y ahora vamos a agregar nuestra, así directo como viene de la freidora, nuestra cebolla y nuestro ajo. Y aquí lo que vamos a empezar a hacer es, vamos a empezar con un moledor de frijoles, un moledor de papas, no sé cómo le llaman. Vamos a empezar a machacar. Al principio se va a batallar porque casi no tiene líquido, pero primero empezamos así y vamos a empezar a agregar nuestro limón, nuestro jugo de limón, poco a poquito, un poquito, y machacamos, y así hasta que nuestro dip o salsita, como le dicen algunos, quede no muy molido, pero tampoco muy entero. Ese es el chiste. Y le vamos a ir agregando, y le vamos a ir agregando, hasta que agreguemos todo nuestro limón. Y es entonces cuando ya vamos a agregar nuestro consomé de pollo en polvo, que le va a dar un sabor bien bueno, muy genial. Entonces yo voy a seguir machacando esto, porque esto es lo más tardado de la receta, la machacadera. Pueden usar una licuadora, pero queda muy pastoso, pero el sabor sigue siendo el mismo. Pueden usar un brown, una moledora de esas manuales, o pueden utilizar un procesador de alimentos, ¿no? Queda mucho más molido, pero el sabor es exactamente el mismo y es muy bueno. A mí me gusta hacerlo con este, aunque batalle un poquito, pero así lo hacemos. Entonces, termino esto, regreso con ustedes, sazonamos y empezamos a mostrarles ya cómo queda el platillo final, que no se van a arrepentir de hacerlo cuando lo prueben. Regresamos ya para sazonar nuestro salsita. Miren, les muestro cómo quedó. Aquí tengo una cucharita. Hay unos pedazos enteros de cebolla, hay unos pedazos enteros de chile güerito o chile caribe, pero queda excelente para tostallarla. Y lo único que falta agregarle es una cucharada de consomé de pollo en polvo, no muy copeteada, para que amarren todos nuestros sabores. Y revolvemos bien y queda lista nuestra salsita o dip de chile güerito, de chile caribe, no sé cómo le digan allá con ustedes, pero coméntenos pónganos en los comentarios cómo le llaman a este chile, allá por donde son ustedes, para conocer un poco más de los nombres, ¿no? Porque en la mayor parte del país le conocemos a muchas cosas de diferente manera, ¿no? Y es importante llenarse de ese conocimiento y esa cultura. Voy a ponerlo en un platito y regreso con ustedes. ¿Qué les parece? Platillo terminado. Para la receta del día de hoy, como pueden ver, es una salsita, un dip de chile güerito. Es picoso, es acidito, pero es genial para estarlo tostadeando mientras estás viendo la tele, mientras estás jugando lotería con tu familia, no sé, lo que te guste hacer, ¿no? Echándose unas cheves, todo ese tipo de cosas, o también para acompañarlo con un buen corte, un buen taquito, con un pollo a la plancha. Es una receta espectacular. Y es una receta muy fácil de hacer y muy económica.
Entonces, pues, no deben de tener ningún problema intentándolo hacer. Inténtenlo, hay que animarse a cocinar, es una de las formas de expresión de amor más grandes que hay, el cocinar, el cocinarle a alguien, y yo los invito a eso. Experimenten, hagan platos nuevos, con todo lo que puedan o se les antoje, a ustedes les guste, y siempre voy a recordarles que la receta más buena de todas es la que a ti te gusta. Yo paso a invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en Instagram. Pasen por ahí, dejen un like en nuestros videos. Síganos. También, si gustan hacer alguna donación para el canal, los links están en la descripción. Les recuerdo, las donaciones son completas y absolutamente voluntarias. Nos ayudan a crecer como canal, a mejorar nuestro contenido, a traerles más y mejores recetas. Los ingredientes de esta receta también están en la descripción. Y si este video les gustó, no olviden suscribirse, dejar un like, un comentario, compartirnos para que la gente nos siga conociendo. Ya somos 160 suscriptores y me despido deseándoles un excelente inicio de semana. Pásensela a todo dar, échenle ganas, cabeza en alto. Yo soy el chef Sergio y esto es Le Food Blog.